vehículos y equipamientos de este programa están asegurados en Sancor Seguros. En Gálvez, visite a José y Pablo Sensi, productores y asesores de seguros. Sarmiento 391, teléfono 482076. Carnicería El Pela, de Jorge Gavarrella. Carnes de primerísima calidad. Estamos en Güemes 312. Verdulería y frutería El Padrino. Estamos en Mitre y Capitán Bermudo. También anexamos artículos de almacén. Verdulería y frutería El Padrino. Espectacular. Plena Semana Santa, Dicen que no hay pescado. Bueno, es porque no vienen a pescar nada más. Hay que tener ganas de ir al río. Muy bueno. Lo encontramos en un arroyito, mirá. Ahí viene Don Monchoro. Puro tripero nomás. Pero, ¿qué cosa bellaca? Hermoso, Monchoro. Ay, pescando la Semana Santa, Un día de miércoles. ¿5 kilos? Un poquito menos, 4.950. ¿Está? ¿Sí? Ah, miércoles tenemos doblete, uno de cada lado, y ahora tiene filmo. Traigo justamente el mismo. ¿El mismo? Estamos con tripero, amarillo. Lindo amarillo, Leo. Y acá también otro amarillito para el momento. Amarillo. Lo buscamos en lo hondo y no están. Están bien, bien en los playos, Un dato para los amigos que les gusta pescar amarillo. Y con tripero. Buscarlo en 2 metros de agua, 1 metro y medio.
Ahí están, Qué chiquito. ¿Estás contento? No. ¿Qué tenemos, Cutico? Uy, qué lindo moncholo. Uy, tiene bigote también. ¿Como el dueño? Muy bien, loco. Estamos pescando sobre el basualdo. Pero todo en los playos, Ahí lo vamos a mostrar a la gente. Para que tengan una idea. 1,40 m de agua. Como para bañarte. Sí, señor. Vamos al lugar. Todo tripero de sábado, no tenemos otra camada por el momento. Nos encontramos en el arroyo Colastiné, estuvimos pescando en los arroyos interiores de Coronda. La verdad, pique hay, con tripero estuvimos sacando unos amarillos, unos moncholos. Está lindo, está muy lindo para pescar. Hoy es miércoles por la tarde, ya mañana es Jueves Santo. Lo van a ver pasado mañana o la semana que viene van a poder ver este programa. Queríamos compartir con ustedes imágenes de una pesca muy pero muy linda que estuvimos haciendo con amigos, con el Cuti, con el Leo Contreras. Así que le queríamos mostrar todo esto a ustedes, Vamos a hacer un breve parate y le vamos a mostrar, porque estamos haciendo un fueguito, vamos a comer un asado, compartir. Como decimos siempre nosotros, un día de pesca con amigos. La verdad que eso es lo más lindo que puede tener la jornada de pesca. Seguimos compartiendo esta jornada de pesca en Coronda, en el arroyo Colastiné y en los arroyos interiores del Coronda. Cerquita estábamos del arroyo Colastiné y nos vinimos una escapada. Y la verdad que valió la pena, Mirá, amarillo, mirá. Hasta dentro del arroyo hay amarillo. Lo que decían, Leo, que no había patí en el arroyo, ¿no es cierto? Decían que no había patí dentro del arroyo. Dicen que no había, pero fíjate lo que ha sacado. Y recién sacamos uno de estos. Que no lo pudimos filmar porque lo tenía yo en mi caña. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Disfrutando el día, Leo? Oh, una maravilla. ¿Sabe qué, Vale? Yo no conocía este lugar, es una preciosura. Hermoso. Te puedo recomendar. La verdad que sí, hermoso. El que no lo conozca y tiene intención de venir a pescar, por Dios que lo haga, que una terapia. No, es hermosísimo. Precioso. Ahora vamos a hacer un pequeño parate, vamos a hacer un asadito. Ah, sí, ni hablar. ¿En algún lugar? Bienvenido sea. Cuti, ¿preparando alimentos? No. No. Para pescar, sí. Muy bueno, Prepárense, amigos pescadores. Llega el Mundial de Pesca Deportiva. Llega la 42ª Fiesta Nacional del Surubí. Pues ya te espera, forastero pescador. Del 24 al 30 de abril, Goya está de fiesta. En esta edición, con más de 2 millones de pesos en premio. Y cuando tengas en tus manos un surubí, no te olvides de pegar un zapucay. Ya está todo listo para recibir a los 2.800 artistas del río, porque los mejores pescadores del mundo vienen a Goya. 42ª edición del Mundial de Pesca. Fiesta Nacional del Surubí. Te esperamos, chamigo pescador. Pasa por Vinoteca Dioniso. Estamos en Mitre 690. Vinoteca Dioniso. Sorprende a tus sentidos. Se acerca el Super Concurso de Variada 2017. Te lo vas a perder. Primer premio, una embarcación. Segundo premio, 15.000 pesos. Tercer premio, 10.000 pesos. Del cuarto al décimo, artículos varios. Pieza mayor, 3.000 pesos. Mejor dama y cadete, artículos varios. Domingo 21 de mayo. Valor de inscripción 2.300 pesos el trío. Adelantada hasta el 31 de abril.
2.000 pesos. Peñas y clubes de 6 embarcaciones pagan 5. Para más información, consulta por WhatsApp 341-365-1859 o 341-695-8080. Por Facebook, Peña El Sirví, Pueblo Ester. Auspicia, Comuna de Pueblo Ester. Transporte Don Enrique, de Galdini, Sociedad Anónima. Transitamos en Primera Junta 561. Domingo 4 de junio, Montevera te espera para su primer concurso de pesca semivariada. Más de 100 mil pesos en premios. Valor de la inscripción, 2.500 pesos el trío. Organiza Club Los Amigos de Pesca Montevera. Fiscaliza Federación Santafesina. Domingo 4 de junio, primer concurso de pesca semivariada en Montevera. Los esperamos. Transporte Naitini, de Hernán Perotti. Cargas en general. Teléfonos 03404-156-51937. Julio, el evento más importante y tradicional de la costa santafesina. Llega Fiesta Nacional de la Pesca del Amarillo en Helvecia. Torneo de pesca de embarcado y costa para niños. Peña, bailes, espectacular cena show con elección de la reina. Muchas sorpresas y sorteos. Helvecia, capital nacional de la pesca del amarillo. Organiza Club de Caza y Pesca El Halcón. Nueva Guardería Náutica El Mate, en Sauce Viejo, Barrio El Mate. Ex Guardería Náutica El Arca, nueva administración. Precios especiales, 800 pesos mensuales con todos los servicios, incluido bajadas. Llámanos 0342-155-27-6673 o 0342-155-31-8900. Guardería Náutica El Mate, Sauce Viejo, Santa Fe. Domingo 22 de octubre, torneo de pesca variada Ciudad de Santo Tomé. Más de 30 mil pesos en premios. Organiza Club Náutico Santo Tomé. Fiscaliza Federación Santafesina. Valor de la inscripción hasta el 30 de septiembre, 1.500 pesos el trío. Para más información comunicate 0342-154-63-6019 o visita la web de A Todo Pesca. Domingo 22 de octubre, torneo de pesca variada, Ciudad de Santo Tomé. No te lo podés perder. Listen to me, baby.
Guardería Náutica Puerto Aragón. Contamos con guardería de lanchas, con seguro, combustible, aceites náuticos, hielo, carnadas varias, artículos de pesca, artículos comestibles y bebidas, estacionamiento cubierto y además alquiler de cabañas. Comunicate al 03466-156-34181 o al 154-04358. Guardería Náutica Puerto Aragón. Todo para tu salida al aire libre. Sodería Braida, fábrica y venta de soda, gaseosas, gas y chop. Estamos en Saavedra 2024. Hacé tu pedido al 4930-148. Sodería Braida, más de 40 años llevando calidad a su mesa. El Club Atlético Frank, División Pesca, te invita a disfrutar de la vida al aire libre. Bajada de lancha, camping a la orilla del río, con asadores, proveeduría y juego para chicos. 0342-495-0022. Club Atlético Frank, División Pesca. Email clubatleticofrank@gmail.com. Armería El Sirirí, caza, pesca, camping. En San Carlos Centro, nuevo local, Belgrano 698. Armería El Sirirí. En la ciudad de Gálvez, Armería Fornari, caza, pesca, camping. Estamos en Belgrano y Lisandro de la Torre. Armería Fornari, todo para la caza y la pesca. DCD Construcciones, Sociedad Anónima, una empresa de Gálvez dedicada a la construcción de viviendas, cabañas, galpones, tinglados, industrias, trabajos en zonas rurales, plomería, estructuras metálicas, construcciones en general. Pedinos tu presupuesto sin cargo a dcdconstrucciones@hotmail.com o al teléfono 03404-154-13268. Aceptamos tarjeta mutual de Club Atlético Argentino. DCD Construcciones, Sociedad Anónima. Gálvez, Santa Fe. En San Francisco, Córdoba, Neifert Express. La confianza y trayectoria de Neifert Express extiende sus servicios a multimarcas. Acércate a la agencia a solicitar turnos o llamanos al 03564-435916. Neifert Express. Te esperamos en Avenida Urquiza 898, San Francisco. Guardería Náutica Puerto Aragón. Contamos con guardería de lanchas, con seguro, combustible, aceites náuticos, hielo, carnadas varias, artículos de pesca, artículos comestibles y bebidas, estacionamiento cubierto y además alquiler de cabañas. Comunicate al 03466-156-34181 o al 154-04358. Guardería Náutica Puerto Aragón. Todo para tu salud. Salida al aire libre. Uf, qué lugarcito, ahora, hermoso, vale. Mira, qué preciosura lo que decimos. Siempre, ¿no? Te vamos a mandar un abrazo y un saludo muy grande a Santiago Baldi de Santa Rosa de Calchines, que hace excursiones en Santa Rosa, que él siempre anda con los callas, con los amigos por acá. Mira, Santi, lo que está ahora. Ideal el arroyo, ¿eh? Una preciosura. Y toda la zona, todo lugar. Sí, espectacular. En especial un gran saludo, un beso a la familia que van a ver después el programa. Sí, señor. Estamos pasando un día preciosísimo. Hermoso, hermoso. Un lugar que no conocía, que el amigo Vale y Tutti me ha traído a conocer. Y acá les voy a hacer, si Dios quiere, churrasco. Si me agarra, viene fuego, ¿no? Sí, pero ¿cómo no va a agarrar? ¿Está renegando? No, para nada. No, acá ya no está. Se reniega. Es una terapia. Sí, señor. Vamos a ver qué está haciendo Cuti de acá al lado. Seguimos para este lado. Vamos a ver qué está haciendo. ¿Qué pasa, Cuti? A ver. ¿Y los podemos cocinar? ¿Qué tal? Eso es cordero, ¿eh? Es corderito. Uy, un cordero en la isla, mejor imposible. Capaz que nos quedamos cortos con la cantidad de chorizo, ¿o no?
¿Cuántos somos? Somos tres nomás. ¿Qué alcance para comer los chorichitos? Somos tres nomás. ¿Es poco? Más vale que sobre, no que falte. Aquí, mirá, un hermoso costillar de cordero. De cordero. Sí, una preciosa. Pero lo vamos a encarar con el pecho. ¿Sí? Sí, con el pecho lo encaramos. Bueno, a ver, mientras tanto las cañas siguen pescando, Las cañas siguen en el agua. Para que vean, hermoso lugar que pueden venir a disfrutar en familia. En esta dirección, unos 300 metros más arriba está la cascada. Así que estamos dando unos tiritos y después vamos a seguir pescando. ¿Todo listo? ¿Qué haces, Vale? Mira lo que estamos haciendo. En el día del cumpleaños de mi hermano Fernando Bassi, a quien le mandamos un saludo muy pero muy grande, le vamos a hacer dar un poquito de envidia, nada más. Feliz cumpleaños, que no te conozco, amigo. Sí, ¿cómo no lo va a conocer? Estuvo en el cumpleaños del Maxi. Ah, sí. Con la mujer. Ah, Puti. Sí. ¿Cómo le va? Un saludo para el Fer. Para el Fernanducho. Lo extrañamos, que lo deje la flaca venir, no lo dejan más venir. Nos abandonó, Mostrar lo que estamos por comer, mirá. Y mirá la parrilla. Ideal, ideal. Lo que estamos haciendo acá realmente es un mensaje para la gente que por ahí está estresada, que viene renegando un montón. Esta es una terapia. Aunque se va a enojar algún médico, pero también le hace falta a ellos, ¿eh? Seguro, seguro. Hace falta a ellos también. Seguro, seguro. Una terapia de esta que es hermosísima. Espectacular. Sí. Un lugar ideal para estar pescando. La lancha en la costa, sombra. ¿Qué más se puede pedir, Llevando un muchachito, sujeto de la mano, se presentó al sargento que estaba en la estación. El mundo está... ¿Qué pasa, Leo? No, no se puede pescar, Vale, de esa manera. Ese Cuti no tiene juicio. Mira, mira lo que estoy haciendo acá, mira. Wow, wow, wow. Bueno, Vale, mira. Muy buena pesca, muy buen día. La verdad que un pescón hicimos, ¿eh? Una preciosura, viejo. No. Hermoso moncholo. Mirá qué moncholito. Moncholito Ramón. Muy bueno. Muy bueno. Buenísimo. Con tu cañita, Vale. Con tu cañita, mirá, la de Virucha. Sacaste el patí de 10 kilos. Imaginá que lo que aguanta esto, por favor. Muy bueno. Muy, pero muy bueno, Estamos muy cerquita de la ruta 11, ya en los últimos tiritos. Y muy satisfecho del día que estamos pasando. También. ¿Será? Aparte, muy cerquita de la ruta 11, muy satisfecho del hermoso día que estamos pasando. Sí. ¿Vos sí, viejo, o no? No. Dame un cambio que agarro un remis y me voy. ¿Y Ramón? No digas así porque no me conoce nadie. Vamos, Cuti. El viejo Cuti de la Santa. De Galvez. De Galvez para el mundo. Ah, sí. Y con el mundo. Mira, lo robó. ¿Lo robó? No. Sí, lo robó. No. Se le pasó la aleta. Bien. Moncholequi. Moncholín. Al tío Leo. Sí. A ver si con muy bueno. Hace un peine, mi amigo, y se peina algún día de esto. Ah, buena falta me hace su señor. Muy bueno. Muy buena, Cuti. Felicitaciones, viejo. Está robado. Ajá. Muy bueno. No era aire. Vino a curiosidad. Se metió al cuete al medio ahí. Sí. Muy buena, viejito. Gracias, Cuti. Leín. Papi. De 10, Bárbaro. Muy buena pesca hoy, Muy buen día.
Muy el bien, día completito. Hermosísimo. Fea la carne. Gracias a Dios, sí. Qué cosa rica, por Dios. Bueno, comimos un cortedito, unas cositas de cordero. Importante. Unos choricitos y pasamos un día precioso. Y acá nomás, a dos pasos. Sin ir tan lejos. Bueno, gente, nos queremos despedir de todos. Queremos agradecerle a toda la gente amiga que siempre nos sigue en el programa. Agradecerle a partir de este momento a la gente amiga de Suri, que nos auspicia en el programa y ya nos mandó la ropa espectacular, camisas, pantalones, muy pero muy buena. Le agradecemos muchísimo a ellos. Muchas gracias, muchachos, por habernos acompañado gracias hoy. Gracias a vos, Vale, por traernos. Felices Pascua para todos. Felices Pascua para todos. Y a la familia. Sí, señor, a los amigos y a la familia. Gente amiga. Gracias. Nos reencontramos la próxima semana en una nueva aventura.